Buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a Tu Salud Informa. Yo soy la doctora Ileana Echevarría Martínez y en esta noche le doy las gracias a mis colaboradores, quienes semana tras semana se preparan en un tema interesante de salud para ti. Espero que estés disfrutando el verano porque ya mismo se acaba. Ahora pasamos con el primer segmento de la noche, el doctor Héctor Vélez, tu oncólogo, quien te estará hablando sobre técnicas para prevención de cáncer de seno. Adelante. Muchas gracias, doctor Echevarría, y bienvenidos a todos nuestros amigos televidentes de Tu Salud Informa. Hoy yo quiero tomar un tema el cual muchos pacientes me hacen preguntas, ¿verdad? Y es hablando sobre cáncer de seno y de qué cosas puede hacer una mujer para prevenir el cáncer de seno. El cáncer de seno tiene una prevalencia bien alta, es la primera causa de muerte de cáncer en Puerto Rico y muchas partes del mundo. Y todos sabemos cómo diagnosticarlo y sabemos que la quimioterapia, la radioterapia, el manejo hormonal y la cirugía son las formas de tratarlo más apropiadamente. Pero ¿qué hacemos si queremos prevenir? ¿Hay algo que nosotros podemos hacer, cambiar nuestro estilo de vida, que pueda beneficiar a las mujeres y evitar o reducir grandemente el riesgo de tener cáncer de seno? Pues sí, no podemos determinar específicamente si algún tipo de comida o algún medicamento previene al 100% el cáncer de seno. Pero sí hay modelos que se han calculado basados en estudios de miles y miles de pacientes, donde podemos estimar estadísticamente si usted es una persona con alto riesgo de desarrollar cáncer de seno. Uno de estos modelos es el modelo de Gail. Gail se escribe G-A-I-L para los que le gusta buscar en las máquinas de búsqueda del internet. Y esto es un cálculo que se muestra de alrededor de 15-20 mil personas que han tenido cáncer de seno y trata de determinar qué cosas de su historia pasada son las que aumentan el riesgo de desarrollar un diagnóstico como este. Por ejemplo, si usted es una mujer donde su mamá, su hija, sus hermanas han tenido historial de cáncer de seno, por ejemplo, si usted es una mujer que comenzó su periodos menstruales muy temprano en la vida o que sus periodos menstruales han pasado de los 50 años. Además de eso, si usted se ha hecho biopsias anteriormente, aumentan estos parámetros, los cuales nos indican que usted podría beneficiarse de algún medicamento para tratar de prevenir el cáncer de seno. Esto se llama quimoprevención. El modelo de Gail estima que una mujer que haciendo ese cálculo ha tenido más de 1.66 en esa escala, se puede beneficiar de medicamentos que son, vamos a decir, limitantes del efecto que tiene el estrógeno sobre las células del cuerpo. Estos medicamentos deben de cortar o de restringir la función del mecanismo de estrógeno en las mujeres. Debo aclarar de que no es que estamos dando el estrógeno para que el cuerpo funcione mejor, sino por el contrario, estamos reduciendo el efecto de estrógeno en las células del cuerpo con un medicamento. Este medicamento, por ejemplo, se llama tamoxifén. Hay otra versión del tamoxifén que se llama raloxifén. Y esos medicamentos podrían utilizarse para bajar el riesgo que usted tiene a 5 y a 10 años de desarrollar cáncer de seno. Todos estos estudios son estadísticos y están bien probados. Están a la disposición de cualquier persona. Si usted los busca en la internet, o si usted va a lugares serios donde les habla sobre la investigación y la prevención de cáncer, usted puede encontrar esta información. Fuera de estos medicamentos, no hay estadísticamente un valor para ninguna otra intervención. Sabemos que si mantenemos una dieta rica en frutas y vegetales, si mantenemos unas dietas bajas en grasa, si hacemos ejercicio, dejamos de fumar y consumimos reducidas cantidades de alcohol, estamos beneficiando al cuerpo en salud en todos los aspectos, y que no tan solo puede prevenir la recurrencia de cáncer de seno, pudiese también prevenir la incidencia o no, o el primer episodio de cáncer de seno. No debemos confundirnos, ¿verdad? Y utilizar, vamos a decir, la experiencia de nuestro vecino en lo que él se come o se deja de comer para nosotros hacer o cambiar nuestro estilo de vida y nuestra forma de alimentación. Siempre tenemos que intentar utilizar las fuentes que son fieles
a la realidad, que son fuentes de estudio serio y que están comprometidos con la salud pública. Y no tan solo para obtener una ganancia monetaria por la venta de un producto. Yo les recomiendo y los exhorto que si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta u otros temas basados en cáncer, que se dirijan a nuestra página de Tu Salud Informa o nos pueden llamar aquí a la oficina del Dr. Héctor Vélez en Ponce Hematology Oncology al número de teléfono 787-259-7807. Muchas gracias por su atención y nos vemos la semana próxima. Gracias. ¿Sabía usted que el 10 de mayo, además de ser el Día de las Madres en muchos países, es el Día Internacional en contra del lupus? Si quieres saber acerca de esta y otras informaciones, visita saludmedica.com, quienes están simplificando tu salud. Ahora pasamos con el doctor psiquiatra Julio Jiménez en temas de salud mental, quien te estará hablando sobre efectos del alcoholismo en la familia. Adelante. Amigas y amigos, muy buenas noches. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes estos minutos dedicados al área de la salud mental dentro de su programa Tu Salud Informa. Hoy transmitiendo acá desde los estudios, un buen saludo a la doctora Echeverría. Como siempre, Julio Jiménez les saluda. En entregas anteriores hablamos del tema del alcoholismo y mencionaba del importante impacto que produce no solamente en el individuo, sino en su familia y en la sociedad. Hoy queremos dedicar estos minutos a hablar precisamente del impacto negativo que produce el alcoholismo en la familia. Y es que algunos autores mencionan que el alcoholismo es realmente una enfermedad familiar. Es decir, dicen, reportan que por cada persona alcohólica hay 4 miembros de su familia afectados. Una de las maneras como se afecta a la familia es a través del rol que les toca representar alrededor de la figura o de la persona que sufre del alcoholismo. Generalmente hay un cuidador o lo que llamamos un rescatador, lo más frecuente es que sea la pareja, si hombre o mujer, que se encarga de cubrir todas las responsabilidades o fallas que de alguna manera el paciente con el alcoholismo va incurriendo. Esto se convierte en algunos casos en prácticamente un codependiente que necesita mantenerse constantemente en esta relación tan cercana para mantener un equilibrio. Pero también dentro de la familia a veces surgen otras personas, como por ejemplo quizás el hijo o adolescente, que comienza a tornarse rebelde y con ciertos problemas de conducta, y esto se debe precisamente a que intenta una forma de llamar la atención que toda está concentrada en el padre o la madre con el problema del alcohol. Por otra parte, se dice, está claramente identificado, la dificultad y el reto tan grande que es para los miembros de la familia lograr hacer que esta persona reconozca que tiene un problema de alcoholismo. Y creo que algunas ideas alrededor de esto podrían ser útiles para ustedes, amigos, que nos están escuchando y viendo. En primer lugar, el mayor reto es romper con esta primera etapa que se da dentro de la familia, que es la negación. No solamente el paciente con alcoholismo se niega el consumo o la problemática de la adicción al alcohol, sino muchas veces la familia entera la niega. Lo naturalizan, todo el mundo toma, fíjate, el papá de nuestros amigos también toma, la otra persona también toma, para no reconocer que efectivamente se está frente a un problema de alcoholismo. Ese es el primer nivel. Pero tenemos que pasar al segundo nivel, que es el de reconocimiento. Quizás este es el mayor reto. Cuando los miembros de la familia se dan cuenta que efectivamente su familiar tiene un problema de alcoholismo, comienzan a plantearse cómo le decimos, cómo lo confrontamos, cómo ayudamos realmente a manejar el problema. Lo primero es, y esto es una sugerencia, lo primero es transmitir la información o una conversación con la persona que tiene el problema del alcohol en los momentos en los cuales está sobrio. Es un error el tratar de entrar en razón con esta persona cuando está tomado. De hecho, en muchas ocasiones termina siendo discusiones y a veces se dan actos de agresión. Así que la primera sugerencia es espere al día siguiente, espere en la mañana, cuando usted sabe que la persona no ha ingerido todavía el alcohol, para allí sentarse a conversar. Se recomienda muchas veces, en esta primera parte de la conversación, destacar lo bien que se pasa, lo mucho que se disfruta cuando la persona no está tomada. Mensajes como, qué bien me siento cuando tú estás sobrio, qué buena relación se puede dar cuando tú estás sobrio,
qué buen compañero o compañera eres cuando estás sobrio. El tercer punto importante es tratar de traerle información y confrontar a la persona con los problemas que quizás haya tenido. Generalmente el paciente alcohólico tiene a veces problemas legales, ha tenido fallas en laborales, a veces ha perdido el trabajo, a veces no puede cubrirse ciertas necesidades económicas de la casa porque se los consume en el alcohol. Así que eso es una buena medida para decirle y demostrarle con hechos concretos que el alcoholismo sí trae problemas, que el consumo del alcohol sí ha traído problemas tanto para él como para toda la familia. Y por último, siempre mantener una actitud amorosa, afectiva y sosteniendo que indistintamente de lo que ocurra, está su familiar dispuesto o dispuesta a acompañarlo durante el proceso de tratamiento. Recuerden que tenemos alternativas hoy día a través de internet. En Puerto Rico, por ejemplo, existe la asociación que se llama Al-Non, que tiene 29 oficinas en todo Puerto Rico. Simplemente accesible a través de internet, usted puede localizar en cualquiera de los municipios o cualquiera de los pueblos en Puerto Rico en las oficinas y contactar. Y esto puede ser un muy buen inicio para que usted tenga un arma efectiva para poder ayudar a su familiar a salir del problema del alcoholismo. Recuerden, amigos, que pueden comunicarse con nosotros a través de la página www.facebook.com/tusaludinforma y siempre estaremos con mucho gusto de recibir sus sugerencias para unos próximos programas y, por supuesto, todas sus opiniones relacionadas a los temas que tratamos. Hasta una próxima entrega y que tengan todos muy buenas noches. En la noche de hoy voy a hablarte sobre generalidades del lupus eritematoso sistémico. Actualmente en Puerto Rico, el lupus ha cogido un gran auge. Uno de cada 629 habitantes padecen de lupus y entre las mujeres, una de cada 350 aproximadamente padecen de lupus. Actualmente el lupus en Puerto Rico está siendo bastante investigado. El lupus básicamente afecta mayormente a mujeres que a hombres. Entre las edades de 20 a 40 años de edad es cuando básicamente empiezan los síntomas a manifestarse. El lupus es una enfermedad autoinmune, que significa que los mismos anticuerpos de tu sistema atacan tus propias células del cuerpo. El lupus eritematoso sistémico, como te dije anteriormente, es una enfermedad autoinmune que básicamente tiene como factor predisponente varias causas. Se está estudiando actualmente la causa genética, básicamente en el cromosoma 6 es donde se encuentran los genes que predisponen a la enfermedad. También los factores ambientales, como la exposición a los rayos ultravioleta que desencadenan o que causan mutaciones en el ADN que pueden transformar tus anticuerpos y estos comienzan a atacar tu propio sistema. Por eso en Puerto Rico es uno de los países con más incidencia de esta enfermedad. El lupus, como otras enfermedades autoinmunitarias, puede manifestarse con síntomas inespecíficos, lo que puede dificultar al médico de cabecera para realizar el diagnóstico. Básicamente, el lupus es una condición multisistémica, ya que afecta diferentes partes y órganos de tu cuerpo. El lupus eritematoso sistémico, una vez más, debo decir que afecta el sistema gastrointestinal, sistema musculoesqueletal, el páncreas, el hígado, además de la piel y también puede provocarte problemas cardíacos, entre otros sistemas. Uno de los problemas básicamente que pudieran causar la vida es el problema del daño renal. Afortunadamente en Puerto Rico, a pesar de que la incidencia es bastante alta, los casos de lupus remiten con el tratamiento que se le indica. Esto quiere decir que en otros países el lupus se puede convertir en fatal más que en los casos diagnosticados en Puerto Rico. Dentro de las manifestaciones más comunes del famoso lupus están los dolores articulares, básicamente en manos, codos y otras extremidades. También puede presentarse fiebres nocturnas y además el famoso eritema malar o rash en forma de alas de mariposa en el área de la cara. Cuando un médico tiene la sospecha de lupus, debe ordenarte ciertos laboratorios que van a complementar el diagnóstico. No hay una prueba específica per se para diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, hay un conjunto de pruebas de laboratorio que todas en común pueden hacer más certero el diagnóstico de la enfermedad.
Debo decirte que el lupus no es cáncer, debido a que hay muchos pacientes que a la vez que uno le menciona la palabra lupus, piensan que tienen cáncer en la sangre. Esto no es real. El lupus simplemente es una enfermedad en donde, como te dije anteriormente, el sistema inmunológico ataca tus propias células, como la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, entre otras enfermedades de la colágena. También hay medicamentos que pueden provocarte un lupus medicamentoso, pero cuando los retiramos, como la procainamida, la hidranacina y la quinidina, cuando retiramos estos tipos de medicamentos, el lupus remite y el paciente recupera completamente. Hay pacientes femeninas con uso de anticonceptivos que también pueden estar predispuestas a desarrollar la enfermedad debido al aumento en estrógenos en su sangre. Otro factor que puede predisponer a desarrollar lupus es la exposición prolongada a los rayos ultravioleta. Debido a que los pacientes predispuestos, valga la redundancia, a esta enfermedad pueden tener fotosensibilidad. Una vez más te advierto que en Puerto Rico los rayos ultravioleta son bastante nocivos y te recalco que debes utilizar un factor de protección solar de 15 o más para evitar que los rayos ultravioleta provoquen, además del lupus, otras condiciones de la piel como el cáncer. Cuando eres diagnosticado con la enfermedad o tu médico de cabecera tiene la sospecha, debes referirte responsablemente a un reumatólogo, quien estará a cargo de hacer el diagnóstico final y de iniciar el tratamiento. Dentro de las clases de tratamientos que puedes recibir están los famosos esteroides o corticosteroides. Estos, en algunos casos, hacen que el paciente recupere completamente, pero lamentablemente, en otros casos, puede hacer que la persona tenga efectos secundarios raros, pero que pueden llegar a ser serios. Además de los esteroides, están los salicilatos, que pueden provocar desinflamación de algunos órganos y articulaciones que estén afectadas. También necesitas inmunomoduladores. Esto quiere decir, necesitas tratamiento para combatir estos anticuerpos de una manera efectiva. También los inmunomoduladores tienen efectos secundarios, por eso es pertinente que seas seguido por tu especialista. Ahora pasamos a unos breves comerciales, pero regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/tusaludinforma. ¿Sabía usted que el lupus eritematoso sistémico es una de las causas principales de artritis en Puerto Rico y en el mundo? Ahora pasamos al Hospital Damas en Ponce con nuestro gastroenterólogo, el doctor Álvaro Reymunde, quien te estará hablando sobre causas que producen gas a nivel gastrointestinal. Adelante. Muy buenas noches, otra vez un placer estar aquí con ustedes discutiendo temas de salud. Esta noche vamos a hablar de un tópico que es bien común, es interesante y es muchas veces difícil de manejar, es los gases. Los gases, mucha gente padece de gases, es un problema bien común y, como dije anteriormente, un poco difícil de curarlos, eliminarlos, si no podemos encontrar la causa. Los gases pueden venir de muchas situaciones diferentes. Los gases usualmente se producen por dos causas. Uno, algún alimento que el paciente come que el cuerpo no lo digiere. Lo más común son los lácteos, los derivados de la leche. Son pacientes que tienen, llamamos, intolerancia a la lactosa. Pero hay otro subgrupo de pacientes que tienen intolerancia a lo que llamamos la celulosa, que es las hojas de los vegetales. Entonces hay gente que dice: doctor, pero yo como saludable, como ensalada y siempre estoy con gases. Pues posiblemente estos pacientes tengan problemas a la celulosa y entonces por eso siguen con gases, aunque coman saludable. Otro problema es la fructosa, que es los endulzantes de las comidas y de los jugos y refrescos que son de dieta, que también pueden causar gases. Aparte de eso, hay otra condición que es lo que llamamos un sobrecrecimiento de bacterias. Muchas veces hay un desbalance entre las bacterias buenas, por llamarlo así, del sistema digestivo y las bacterias malas. Cuando tenemos menos bacterias buenas y más bacterias malas, también producimos gases. Estos gases de las bacterias usualmente tienen una peculiaridad y es que son gases con mal olor. Los otros gases usualmente no tienen mal olor. Así que si el paciente tiene gases con mal olor, pues podemos pensar que es por lo de la bacteria.
todos estos tipos de gases, hay pruebas que se pueden hacer en la oficina del gastroenterólogo, los cuales van a decir a uno cuál es la condición. Si es por sobrebacteria, si es por problemas de lactosa, si es por problemas de la celulosa como la de los vegetales, o si es problemas de fructosa. Son unas pruebas del aliento que son bien sencillas de hacer, no es nada invasivo, sino al paciente se le da un globito, el paciente sopla y depende de lo que estemos buscando, es la prueba que se va a correr con ese aliento del paciente en una computadora y nos va a decir a qué el paciente es alérgico o no tolera, o si son por bacterias. Si son por bacterias, el tratamiento obviamente es un periodo corto de antibióticos, seguido por lo que llamamos probióticos. Los probióticos es lo que llamamos las bacterias buenas. Y esto entonces se tomaría una vez a la semana, cada 3 semanas, para mantener un balance adecuado de la flora normal o buena del tracto digestivo. Hay otro tipo de gases que son los pacientes que le llamamos aerofagia. Aerofagia viene del término de tragar aire. Y esos son pacientes que son usualmente tienen algún problema de ansiedad, depresión. Son pacientes que mastican chicle, que toman mucho refresco, que comen muy rápido o comen mientras hablan. Si usted se autoexamina o le pregunta al que está con usted, ¿verdad? Si es que come muy rápido o que habla mientras come, esa sería la causa más frecuente de ese tipo de gases. No sería por bacteria, no sería por problema de digestión, sino sería porque está tragando demasiado aire durante el masticar chicle o el tomar soda o mientras come. A estos pacientes se les recomienda que traten de partir la comida más pequeña, espaciar más su tiempo masticando, asegurar que mastiquen bien, no hablar mientras comen, no comer con soda, sino comer con agua, y es otra forma de mejorar mucho los gases. No hay un medicamento específico para los gases. Hay varias cosas que se pueden utilizar, pero no hay nada específico para los gases. Así que lo mejor para eliminar los gases es tratar de uno hacerse una prueba para saber cuál es la causa del gas del paciente. Porque cuando uno sabe cuál es la causa del gas, uno puede dar un tratamiento específico. Pero un medicamento general para los gases no lo hay en realidad. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que haya sido de provecho. Cualquier cosa pueden consultar conmigo en mi oficina. Mi nombre es el doctor Álvaro Raimunde y el teléfono de la oficina es 787-259-8200 o 8212. Muy buenas noches y hasta una próxima ocasión. Antes de pasar a nuestro cuarto y último segmento de la noche de hoy, quiero exhortarte una vez más a que le des like a nuestra página de facebook.com/tusaludinforma para que envíes dudas y preguntas. Si eres un televidente nuevo y te has perdido de varios programas de Tu Salud Informa, también puedes ver estos a través de la página de Facebook. Ahora pasamos con el pediatra, el doctor Jorge Lebrón, quien te estará hablando sobre traqueobronquitis o CRUB. Adelante. Buenas noches a todos los televidentes de Tu Salud Te Informa. Y mi agradecimiento a la doctora Echevarría, moderadora del programa, por habernos invitado a hablar del tema de hoy, que es laringotraqueobronquitis aguda. Un saludo a todos los televidentes y quiero dar un saludo muy especial al apoderado de los Leones de Ponce, el doctor Oscar Santiago y el señor Agustín Díaz, y dedicarle este programa a nuestros Leones de Ponce, que están en octavo de final y esperamos que lleguen al campeonato. Pues mi nombre es el doctor Jorge Alebro Mulero, mejor conocido en Ponce como el pediatra del pueblo. El tema de hoy es laringotraqueobronquitis aguda, mejor conocido como CRUB. Esta es una enfermedad inflamatoria del tracto superior alto y bajo, que generalmente va produciendo inflamación y secreciones que empiezan por laringe, siguen inflamando tráquea y luego los bronquios. Generalmente, ¿cómo va a empezar? El paciente va a empezar a presentar como un catarro, con coriza, secreciones nasales, de una evolución de 1 a 3 días. ¿Okay? Se comienza entonces a inflamar la laringe, como ya habíamos hablado, y empieza a producir la tos, el barking cough, que es como la tos de perro. Cuando se comienza a inflamar la tráquea, que esto es 1 o 2 días después de que empieza la tos, y la tosa de perro, pues vamos a ver que presenta la tos como de foca, que literalmente usted oye una tos de CRUB y jamás en la vida se le va a olvidar, porque así mismo suena, como si fuera una foca.
Cuando ya afecta a los bronquios, pues ya vamos a ver que ya el bebé empieza a presentar dificultad respiratoria, empieza a presentar taquipnea y una serie de síntomas que va a indicar que pues ya el paciente es más descuidado y que debe rápidamente llevarlo a sala de emergencia. Generalmente el paciente con CRUP siempre se debe llevar a la sala de emergencia porque el peligro es que se pueda obstruir completamente en la área de la subglotis y el paciente no pueda respirar y la mortalidad es de 1-2%, pero puede pasar y es bien importante llevarlo a sala de emergencia, ¿ok? Entonces, el CRUP puede ser un CRUP que sea leve. En estos casos podemos manejarlo, se puede manejar sin mucho problema en el hogar si la tos de CRUP no es muy marcada. Pero ya cuando el CRUP es moderado o severo, necesitamos ponerle oxígeno, un oxígeno con humedad para que el pacientito se sienta cómodo, pueda respirar. Segundo, hay que utilizar ya sea dexametasona 0.15 miligramos por kilo para bajar la inflamación. Otra cosa que usamos es la vaponefrina de 1 a 2 miligramos en 5 mililitros de solución salina. La vaponefrina nos va a ayudar a bajar la inflamación y lo hace de manera rápida y alivia al paciente. Otra cosa que podemos usar es el Pulmicol, que es un esteroide inhalado que también nos va a reducir la inflamación y los riesgos pues, de que este paciente se nos vaya a complicar. Pero sí, tenemos que tener mucho cuidado con el CRUP y se debe de hospitalizar pacientes pequeños, menos de 6 meses, que tengan CRUP y pacientes que vemos que sea de moderada a severa y que vemos que empiece a presentar signos como son dificultad respiratoria, taquipnea, taquicardia, cianosis, y que veamos que empiece a presentar hipoxemia, oxígeno por el 92%, que no mejora poniendo el oxígeno, especialmente cianosis, y vemos que el paciente se cansa de respirar, que empieza a presentar retracciones, y ya sabemos que se va a cansar ese tipo de paciente, lo más probable es que entubarlo y tenerlo en intensivo pediátrico. Mi nombre, como ya les dije, es el doctor Jorge A. Lebrón Mulero, mejor conocido en Ponce como el pediatra del pueblo. Estamos aquí en el edificio Michelle Plaza, suite 212 en Villaflores. Mi celular es el 787-646-9392. El número de oficina es el 787-290-7171. Estamos aquí a la orden para orientarlos en cualquier problemita que tengan. Y como ya saben, ya saben que siempre cuando ustedes vean ese tipo de tos de perro, hay que actuar rapidito porque ¿verdad? Es una enfermedad que hay que tener cuidado con ella, especialmente los niños más pequeños. Así que muchas gracias a la doctora Echevarría por invitarme al programa. Y de nuevo, un saludo a mis leones de Ponce. Esperemos quedar campeón este año. Amigos, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa de la noche de hoy. Este programa fue dedicado para una de nuestras televidentes, LR, quien también se ha convertido en paciente de nosotros debido a que nos preguntó acerca del lupus. Recuerda que puedes enviarnos dudas y preguntas a nuestra página de internet facebook.com/tusaludinforma. Yo soy tu doctora Ileana Echevarría Martínez, con oficina en la calle Muñoz Rivera 208 en Peñuelas. Mi teléfono es 787-836-0419. Mi arreglo personal está a cargo del señor Carlos Borrero en The Closet Salón, 787-298-5631. Vestuario, calzado y accesorios, gracias a Amaré Boutique, solo para chicas quienes siempre están a la moda. 787-651-7277 y están en la Avenida Fagot 2916 en Ponce. Me despido. La doctora Ileana Echevarría Martínez. Elige estar sano, edúcate, oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa.